es un espacio donde mostraremos perfiles de hombres y mujeres de vecinos que nos contarán una historia en particular. Quizás vos puedas ser uno de nuestros próximos invitados. Bienvenidos. Esto es Perfiles en Primera Fila. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí y por querer ser parte de este Perfiles en Primera Fila, este programa que ya tiene varios programas al aire y que desde Cooperativa Eléctrica y Activa Contenidos, con muchas ganas, se va invitando a gente que representan, digamos, en alguna situación, otras vidas, otras historias que pueden reflejar, ¿no?, en esta sociedad. Así que, nuevamente, muchas gracias. Y si bien todos te conocemos, otra modalidad de este programa es que te presentes. Bueno, te agradezco la gentileza de invitarme. Soy Hugo Bertuzzi, todos me conocen, nativo de General Dehesa. Y bueno, estoy aquí por tu grata invitación y, bueno, contarles algo de lo que tú me quieras preguntar, de lo que ha sido mi vida en General Dehesa, donde estoy desde el primer día de mi vida, estoy acá y, bueno, seguiré estando hasta que se decida que me tenga que ir, por supuesto. Pero, bueno, tengo mucha historia para contar. Creo que mi familia es conocida en General Dehesa porque de muchísimos años y, bueno, tengo un comercio aquí. He participado en muchas instituciones en General Dehesa, de la que me alegro mucho de haber estado ahí participando. Y, bueno, también creo que ya va llegando el tiempo de que, por la edad y por los tiempos, dejando lugar a otras personas. Pero, bueno, eso ya se va a ver un poco más adelante. Sí, porque el programa tiene una hora y la verdad que muchas veces nos quedamos cortos con los invitados porque hay tantas cosas que uno va descubriendo en esta charla amena que uno va teniendo que, bueno, por ahí da lugar quizás que en algún momento se pueda repetir, porque realmente nosotros desde acá, de esta producción, nos vamos llenos siempre con cada invitado. Y si hablamos que naciste en General Dehesa, tu infancia ha sido aquí, obviamente. ¿En qué zona hubo de General Dehesa fue? Bueno, donde hoy tengo mi comercio, en la calle Belgrano, 137. Yo nací, viví toda mi vida ahí hasta que, bueno, pasados los años, más o menos tenía 18, 19 años, ya me trasladé a Boulevard 9 de Julio, donde vive actualmente mi madre. Y, bueno, después regresé nuevamente a la calle Belgrano, ni bien me casé, estuve unos años allí y luego me trasladé al pasaje Rivadavia, donde actualmente vivo con mi familia, pero siempre a una cuadra de distancia viví los 60 años que casi tengo. Ahí en la zona. En esa zona, sí. Relatanos un poquito, porque si bien es zona céntrica, sí. ¿Cómo era en ese entonces? ¿Había muchos habitantes? ¿Las calles? ¿Cómo era? Porque a veces la gente tiene ganas de saber eso, ¿no? Sí, las calles eran obviamente de tierra, cordón alto. Y, bueno, teníamos allí nuestros vecinos, obviamente, que no había mucho movimiento en General Dehesa, era tranquilo, y solíamos andar en bicicleta por las veredas, nunca chocamos a nadie, jugamos al fútbol en la calle, teníamos varios vecinos, la familia Berti, Raga, al frente nuestro, Giordano, y, bueno, estaba de nuestro lado Breico, la familia Breico, y, bueno, ese era lo que, y Bostico al lado de mi negocio que vivía en aquella época. Uh-huh. A la vuelta estaba la familia Gastaldi, lo del Molino Harinero, Don Pedro Antonelli en la esquina. Era un barrio lindo. Qué lindo que es recordar eso, porque seguramente en este momento le estás trayendo nostalgias a mucha gente que te está escuchando. Y es tan lindo volver, porque el pasado a veces nos trae cosas que nos entristecen, pero siempre hay algo rescatable, ¿no? Sí, por supuesto. Era vivir en un pueblo muy chiquito, éramos todos vecinos con las relaciones excelentes, éramos una familia en realidad. Y, bueno, y hacíamos cosas de chico también de allí nada, no te creas que... Como por ejemplo el típico ir a sacar alguna mandarina por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una anécdota de eso. ¿Se puede contar? Sí. Ahí en la esquina, en Belgrano y Santa Fe, sí, que actualmente está la casa de Daniel Tembras, ahí, un amigo, ahí vivía Don Pedro Antonelli, muy amigo de mi familia y de mis padres.
Y don Pedro tenía en la esquina ahí un tapiá en la puerta y había una planta de ciruela riquísima, una ciruela bárbara. Y yo se las robaba, obviamente. ¿Eran las amarillas o las rojas? Las amarillas. Yo se las robaba, obviamente. Era normal. Entonces, un día salí de la casa de don Pedro con una mandarina en la mano y cuando doy la vuelta a la esquina, mi padre estaba al frente. Perdón, ¿dijiste mandarina o ciruelas? Perdón, ciruelas. Ah, no, mandarina no, también, porque había todo. Sí. Entonces, ahí no están las ciruelas amarillas. Sí. Y salgo, doy vuelta a la esquina y estaba mi padre en la vereda mirándome. Y me dice... ¿Qué edad tendrías? 7, 8 años, no sé, no me acuerdo, pero era muy chico. Sí. Y me dice, ¿de dónde sacaste esa fruta? Digo, ahí don Pedro. ¿Y se trató él? No mentíamos los dos padres. ¿No? No. Dice, anda a devolverlas, dice, yo te voy a estar mirando de acá. Qué situación difícil. Yo tenía que devolver algo que uno ha robado, ¿no? Bueno, tuve que ir. Golpear la puerta, don Pedro, después, obviamente que se han muerto de risa, y mi padre allá, muy amigo entre ellos. Y bueno, devolví la fruta esa y me volví, un momento inolvidable, terrible, horrible. Bueno, y la anécdota es que después pasan los años, muchos años, yo ya era grande y él ya muy mayor, y ya no podía sacar las ciruelas a él, entonces me llamaba a mí que le sacara las ciruelas a las plantas. Así cuenta que, de la vida, Hugo. Así, yo le sacaba la ciruela y se la daba a él y bueno, y antes se la robaba. Bueno, lindas anécdotas, ¿no? Bueno, pero son cuestiones de niños y que uno, obviamente, yo creo que uno va aprendiendo. Yo por ahí interpreto que esas cuestiones, yo también he tenido esas situaciones y mi padre en principal ha tenido que tomar riendas en el asunto. Sí. Pero reconozco también que ahora de adulto, con nuestros hijos, lo vemos en que son esos pequeños errores que uno comete para ir formándonos, sí. para saber qué está bien y qué está mal, me parece, no sé. Sí, por supuesto, yo creo que es natural y en definitiva, si más de nada que uno va haciendo, va caminando en la vida, va aprendiendo de tropiezo y sabiendo, como decís vos, sabiendo separar lo que uno debe hacer y lo que no debe hacer, y si hace algo que no está bien, hacerse cargo, exacto. Bueno, se va aprendiendo, está bien. ¿Y te acuerdas que chicos eran los que jugaban con vos en la esquina o en la calle? Y ahí se ve estar, me acuerdo que yo era más grande, Alberto Raga, Daniel Berti, René Berti, estaba los chicos hebraicos, Oscar, pero ya era más chico Oscar. Sí. Después estaba, después pasó el tiempo y vino Licio, que era amigo mío de Piqui, que falleció en un accidente lamentablemente, pero después Sergio Montechiani, que estaba a la vuelta, que vivía con estaba siempre de la tía, de Chucha, de Montechiani. Y bueno, y éramos porque jugábamos siempre con los más que no recuerdo, pero no éramos muchos, pero éramos, aparte de mucha gente grande también ahí. Pero era lindo, un lindo barrio, sí. Lindo barrio. Sí. ¿Y tu familia compuesta cómo? Bueno, en aquel momento estaba mi padre, sí. Mi madre y mi hermana Mari, sí. Y yo. Esos éramos los cuatro de la familia. Bueno, después se me agrandó a mí, a ella, a mi hermana y a mí también se me agrandó. Sí, bueno, obvio. Hoy soy mi señora y yo y tres hijas, dos mujeres y un varón. Exacto, porque el tiempo pasa, gracias a Dios va sí. Uno va caminándolo con tropiezos o no, sí. Uno va creciendo y llegó a la etapa de la adolescencia. En principio, ¿dónde cursaste el primario, Hugo? Aquí en la Escuela San Martín. San Martín. Sí, hice la escuela primaria en San Martín, unos recuerdos gratísimos, muy lindo. ¿Maestras? ¿Quiénes eran? Bueno. Por lo que me estás, por tu cara, es como que has sido bastante travieso, ¿no? No, no sé, sí, seguramente sí, pero no tanto, pero no... Por el gesto digo que hiciste recién. No, lo que sí, bueno, muchas maestras estuvieron conmigo, incluso directora, te puedo nombrar algunas, seguramente me olvidé de alguien y pido disculpas, porque sí. no puedo recordar a todas, pero, por ejemplo, doña Elena Martínez, que era su vez directora, Doña Blanca Montechiani, doña Luisa Torlacci, que aparte de ser mi profesor de música, después más adelante fue mi profesora de francés, después Ida Villarruel, Vilma Villa de Menichetti, sí, sí. Bueno, también tuve, me había olvidado de alguna, voy a quemar, pido disculpas, no, pero, es una charla amena, sí, esto, no te pero creo. También estuve, tuve la suerte de compartir cursos con una señorita, la mujer de General Cabrera, Nori Grosso, Edith Schuerkol y El Barré. Sí.
toda esa, y bueno, una camada de docentes, donde en ese entonces, Hugo, me parece que la docente era la docente, y no lo digo por la capacidad, porque hoy hay señoras docentes, pero tenía otra, uno miraba distinto a la maestra, ¿no? Sí. O nuestros padres miraban distinto a la maestra. Es que había mucho más respeto, me imagino. Aparte, no podía llegar a mi casa, imposible pensarlo, con una queja contra la maestra, porque era doble castigo, o sea, no, era así, no había posibilidad. Y creo que eso nos ha formado de otra manera distinta. Entonces, creo que fue bueno. Yo veo hoy que tengo hijos chicos, adolescentes también, ¿no? Y por ahí uno se equivoca. Pero veo que vienen con más cuestionamientos el profesor, y no es así. Yo pienso que este profesor es el que está a cargo del curso, del aula, del grado, y la autoridad máxima, y es así, y listo. O sea, no hay nada que discutir, o sea, habrá que hablar si la cosa está mal, charlar los padres. Yo no comparto y peleo con una maestra, no me crié de esa manera. No digo que esté bien lo que yo haga, pero me parece que no debe ser así. La autoridad es la maestra, y bueno, si algo haces, por alguna razón será. Pero bueno, hoy pasan otras cosas distintas, ¿no? Lamentablemente. A mí no me agrada.